educar en la ingeniería médica y en la ingeniería eléctrica, si yo no creo que haya, pese a que conozco un caso que lo hacía en Estados Unidos, médico que lo hacía en Estados Unidos, porque ingresaba el área hace muchos años, en verdad que lo trató de hacer desde acá. Normalmente son ingenieros eléctricos que incursionan, pero para seguir practicando algo de ingeniería eléctrica. Acá se evaluó la, si era o no pertinente, yo puedo decir lo que leí después que estaban los documentos. Se nombró una comisión asesora del Consejo Directivo Central que trabajó un año para llegar, que estuvo presidida por Juan Pablotín, bueno, hoy está Juan Pablotín, pero justamente se nombró Juan Pablotín, creo que jugó un papel muy importante, por no pertenecer a ninguna de las facultades que estaban vinculadas. Porque uno de los problemas que tenía era que cada facultad reclama siempre porque es nuestra trayectoria, nuestra formación. Ahora, como carrera, existe en América Latina desde los años 69-70. Entonces, y es una carrera que tiene posgrado en doctorado. Nosotros ahora presentamos la maestría de Ciencia y Tecnología de Alimentos y, por supuesto, que es una profundización. Hay que dividir la especialización y una profundización. Lo que puedo decir que se vio era que había una necesidad de una formación. La disciplina se abordaba según de la formación de la que nosotros veníamos. Y había una necesidad de una formación específica que pudiera profundizar. Porque eso siempre estaba acotado a la formación de cada uno, se desarrollaba mejor y la especificidad más afín con la formación primaria. Normalmente, una cosa interesante fue que en el momento que se creó la carrera de ingeniería de alimentos en Argentina, dejando de lado la Universidad de Entre Ríos, no había carrera de grado. Hoy tienen, no sé, es un número muy alto de facultades que después la crearon porque a mí me pidieron el plan de estudios. Aires, en varios, y hoy la tienen totalmente generalizada con los posgrados. Pero en América Latina puedo decir que empieza, Chile lo tiene desde 71, Brasil empieza en Malvinas, lo tiene la Molina de Perú, lo tiene desde 70, por ahí 71, porque yo hice un relevamiento. Y lo que tiene el área de alimentos es, si miramos el primer mundo, es en Europa, por ejemplo, donde conozco Francia, predomina enfoque de ingeniería, en Estados Unidos predomina el enfoque de licencia, es ciencia de alimentos, y la parte de ingeniería está dentro de lo que llaman valor de los procesos biológicos, pero cada vez, es decir, es una disciplina que necesitaba de una formación directa, por eso fue lo que se evaluó. Acá yo vi lo que, los documentos que elaboraron y había encuestas a industrias, a instituciones, o sea, fue un proceso de 2 años antes de la comisión que después trabajó un año haciendo una discusión interna y lo llevaron a eso. Pero no sé si es para colar. Yo ya me fiesta y estamos en la siguiente, que ya pasó la colectiva de la comisión de compadre. No sé, Mariana, si querías contar algo más del de trabajo que están haciendo este año con el arroz integral. Tú decías que empezaron con esa etapa este año. No, lo que estaba comentando es que vamos a incorporar todas las menciones que hicimos en grano, las hicimos en grano blanco, que es el grano pelado, digamos, que es el paquete de arroz blanco, digamos. Pero como hay un alto consumo de arroz integral, este año lo que el perfil que estamos planteando es hacer el análisis también a los integrales, para tener un poco de información más. Y otra cosa interesante de lo que es este tema, ya que me diste la palabra, es cuando vas a la zona donde, claro, los arroceros, la Asociación de Cultivadores de Arroz, los cultivadores de arroz en realidad están preocupados por la imagen de sí mismos en realidad, porque ellos, más allá del tema de mercados, quieren tener la producción de un arroz más posible o lo menos contaminante posible. Y hay una preocupación. Y tú vas a cualquier zona donde hay arroz, porque no basta de irte a La Paloma o de ir al este, y la población en general, la gente que vive ahí, todo, para ellos el arroz es el enemigo. Los productores de arroz son el enemigo. Entonces, pensando en incorporar, por ahora vamos a incorporar indicadores biológicos, porque vamos despacito, pero todo el aspecto social y el aspecto cultural, porque hay que empezar a ver por qué o cuál es ese impacto tan fuerte que tiene el productor de arroz a nivel social, digo, porque le preguntas a cualquier persona en la zona, sobre todo en el este,
cuál es tu peor enemigo, y dice que el adversario es el de arroz. Ese es un ruido muy importante que hay entre lo que es la sociedad y los productores, y más si uno en realidad piensa, bueno, hay una preocupación que nace en el sector productivo de explicar y de comunicar al mundo que tiene una producción con por lo menos que se preocupa, y crear ese mensaje no está llegando a los propios pobladores. Es un tema interesante para abordar en nuevos, episodios. De hecho, esto va a ser tema de la discusión de mañana. Muy importante. Sí, el tema de la café tertulia de mañana. Sí, que viene a los dejando, mis compañeros. El modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo y bueno, todas las anécdotas que todos conocemos de gran cantidad de aves muertas en los campos de arroz, desarticulación del tejido, digamos, en la zona donde el porcentaje de superficie cultivada es elevado. O sea, yo sé que es un verdadero tema interdisciplinario. Sí, porque además digo, hay información generada por la investigación que tiene su base después, pero claro, son temas de mucha de la ciudadanía. De hecho, se está haciendo un libro blanco ahora con este mismo tema, un poco la convocatoria del espacio interdisciplinario y la raíz de este grupo también del libro blanco, para que realmente tratar de hacer llegar a la sociedad por lo menos las cosas que sabemos que son ciertas. Y ahí yo creo que eso es interesante de la mesa. Yo en algunos momentos me perdía en algunas exposiciones por mi propia dificultad, digamos, disciplinar, si se quiere, ¿no? Estamos formateados para escuchar determinados discursos y no otros, ¿no? Pero de alguna manera, haciendo el esfuerzo, después yo veía, digamos, líneas de continuidad posible, o por lo menos decir, bueno, está bueno que en algún espacio de la universidad podamos cohabitar, aunque sea por algún rato. La discusión, ¿no? Porque me parecía eso. Yo, por ejemplo, con relación a lo de la bronce vida, hice esa relación porque trabajamos con los pescadores artesanales de la charqueada, en definitiva, la queja permanente y el asunto real, digamos, que bueno, la propia descripción que los pescadores hacen de cómo han disminuido la captura, cuáles son las dificultades que están teniendo con el recurso, cuáles son las cuestiones. Y que hace un poco a pensar estos temas integralmente, digamos, ¿no? Que me parece un poco el desafío de, digamos, me pareció entender, digamos, un poco por qué habían metido dos cosas tan distintas en una misma reunión, digamos. Y creo que al final, digamos, termina con lo de políticas sociales, que hace también a una cuestión que también que me parece fundamental, no solo pensar las temáticas, sino sus impactos y las posibilidades efectivas de revertir algunas cosas, ¿no? Que tiene que ver con hacer conciencia pública en algunos temas, y que tiene que ver también con un compromiso de la universidad, no sé, vos lo planteabas más desde el plano ético, ¿no? Compromiso que hace a decir, bueno, ¿cuál es el papel de la universidad en relación a estos procesos? Si es asistirlos en términos de observadores, o si es también plantearse alternativas, buscar formas de combinar, ¿no? Y la combinación de saberes creo que es imprescindible, digamos, ¿no? No sé, nosotros, quizás por la propia temática, como lo expresábamos, es como que nos surge naturalmente, y de ahí, de hecho, tenemos vinculación con gente de alimentos, con gente de este lado, por el tipo de emprendimiento que estamos acompañando en incubadora, pequeños grupos que producen determinadas cuestiones, ¿no? Me parece que por ahí hay líneas de continuidad, ¿no? Me parecía, no era una pregunta, sino un comentario más vinculado a la reflexión también que dejaba Carmen, ¿no? Que poco conocemos acerca de dónde se están produciendo, ¿no? Y que es posible combinar equipos, ¿no? ¿Cuál sería la